Amigos de Sábado Sarandí, vamos a contar más de una historia seguramente en esta charla con un uruguayo que anda por el mundo allí haciendo muchas cosas. Uno lo ve muy activo en las redes sociales y a través de sus dibujos, a través de sus caricaturas, y confieso que allí fue donde le presté atención. No puedo con el hobby, y bueno, ver a un gran dibujante con un estilo muy personal que no conocía hace ya unos cuantos años, posé mi mirada sobre él, confieso además sin saber que era uruguayo. Y después comienza a aparecer el nombre de Esteban Isnardi como un hombre vinculado a la música, y haciendo alguna averiguación me dicen, pero es de los mejores bailarines que tiene la música caribeña, y está paseando por el mundo y actuando, y se lo sigue viendo dibujando permanentemente. Entonces dijimos, bueno, aquí hay varias cosas para conversar en Salso. Es un gusto recibirlo. ¿Cómo te va, Esteban? Hola, Jaime, ante todo un gusto, muchas gracias por esas palabras, muchas gracias por haber posado tu mirada sobre mí, como dijiste. La verdad, un honor y un privilegio, Jaime. Bueno, ¿y cómo empieza la...? Primero, ¿dónde estás ahora? Ahora estoy en Ginebra, Suiza, donde estoy radicado desde hace ya 4 décadas. Uh-huh. O sea que, ¿vos hiciste Montevideo-Ginebra? No, en realidad hicimos con mis padres, ¿no? Montevideo-Buenos Aires, vivimos 3 años allá, y luego Ginebra. Somos exiliados políticos, o sea, como siempre digo, me arrancaron del país, pero no me arrancaron el país. Y recalamos acá, llegamos a Ginebra, que es una ciudad muy internacional, uh-huh. Y donde nos dieron asilo político, y ahí me quedé. Uh-huh. Y bueno, obviamente tenías 40 años menos, entonces, claro. ¿Qué es lo que hacía Esteban Isnardi en aquella época? Bueno, cursaba clases, ya siempre, antes hablaste justamente del baile. Yo de chiquito ya era muy candombero, yo crecí ahí en el límite de Jacinto Vera, barrio de Veras, uh-huh. Y siempre la lonja y la clave, siempre el tambor me acompañó, pero bueno, cursaba mis clases y ya dibujaba, y de repente aquí a los 19, 20, dejé todos los estudios y me puse a incursionar en este mundo del arte como self-made man, vamos a decir. Y me fui para estos 3 rubros que son la escritura, el dibujo y el baile. Uh-huh. Bien, obviamente en un medio mucho más competitivo también. No es lo mismo desarrollar esas actividades quizás en Uruguay que desarrollarlas en el corazón uh-huh. de Europa. Claro, o sea, muy competitivo, es verdad, eso es una gran verdad. Me acuerdo que con las caricaturas, por ejemplo, yo hacía tipo a prepo, así de atrevido, fui a uno de los diarios más importantes de caricaturas, por ejemplo, yo hacía tipo a prepo, así de atrevido, fui a uno de los diarios más importantes de Suiza, poco más que pongo el pie como un vendedor de libros, y le mostré al director las caricaturas, y así empezó mi camino a las caricaturas. Sí, siempre tuve que hacerme un lugar, vamos a decirlo de modo coloquial, a pechera, uh-huh. lo mismo con el baile, en un mundo de muchos también cubanos, ¿no? Sabemos bien que la salsa no es uruguaya. No fue fácil, pero acá estamos peleándola siempre, Jaime. Uh-huh. Es curioso el tema de la caricatura, ¿no? O sea, porque en general uno, la formación clásica que tiene es en talleres de pintura. De hecho, a mí claro. encontrar un taller en su momento que me aceptara que a mí lo único que me interesaba era el tema de la caricatura fue muy difícil. Por suerte... Es difícil, sí, ¿no? Es difícil, tenés razón, es verdad. Como es, yo estuve hace unos meses en Uruguay, me entrevistó Laura Martínez de su programa ya de la televisión en Punta del Este, y justamente ahí ella me dice que la primera persona que yo recuerde por lo menos haber hecho en caricatura, yo tenía 6 años, era Crotogini, que se tiraba a la vicepresidencia con Liber Sereni, uh-huh. es el que la hizo nacer. Con esto te quiero decir que yo era de chiquito miraba los diarios y hacía caricaturas, y quiero abrir un pequeñito paréntesis que capaz que no te va a gustar porque voy a hablar un poquito de vos. No. Dijiste lo de hobby, hablaste de tu caricatura como hobby. Yo lo que quiero decirle aquí a los oyentes es que Jaime Clara es tremendo caricaturista. No, pero tremendo, te lo dije esta tarde ahí uh-huh. escribiéndote en Instagram, creo. Tenés un estilo súper particular, una firma, y aparte una manera de captar en unos trazos así, de modo bien particular,
la caricatura que es envidiable. O sea, yo te tengo envidia de la mala, Jaime. Bueno, sos muy generoso, pero bueno, muy amable. No, es verdad. Muy amable. Creo que lo que pasa también, bueno, además de haber tenido un maestro como Guillermo Fernández, claro. También lo cierto es que la práctica es muy importante, y el hecho de estar todos los días, bueno, a vos te pasa por estar en grupos y publicar sí. permanentemente en las redes sí. sociales, hace que, bueno, cualquier práctica, digamos, de fútbol hasta cualquier oficio, si lo vas, si lo planteas, obviamente que vas mejorando siempre tu estilo. Claro, absolutamente, uh-huh. absolutamente de acuerdo. Estar ahí en la máquina, como decimos, y también cotejar el trabajo tuyo con el de los demás y darse cuenta que eso es estimulante en permanencia. Uh-huh. Bien, vamos a poner un poquito de música a esta charla para hablar de cómo claro. comienza el baile. Claro. Ahí viene Esteban Isnardi. ¿Quieres aprender a bailar? Bueno, ¿y cómo empieza a bailar el maestro? Bueno, muchas gracias por haber puesto ese tema, que la verdad que es un honor que me hicieron en vida, que me sobrepasa, grandes músicos cubanos. Que residen en Islas Canarias. Uno de ellos fue nominado 2 veces a los Grammy. Me hicieron esa canción que cuenta mi trayectoria, mi vida. Y la verdad que fue un halago increíble. Mi trayectoria empieza, bueno, como te dije, por la lonja, el candombe al principio. Y después acá en Europa me fui perfeccionando con maestros cubanos. Y entré por la competencia, primero haciendo campeonatos nacionales, luego tercero en campeonato del mundo, y ahí se me abre un abanico de posibilidades que hacen que, a la postre, y modestia aparte, hoy por hoy se me considera el profesor de baile cubano más invitado en el mundo, cosa que también me sobrepasa. Todo lo que hice me sobrepasó y no sé en qué momento llegué a eso, la verdad. ¿Por qué elegiste estos ritmos? ¿Por qué ese desarrollo justamente? Claro, vamos a decir que este ritmo me pudo, vamos a seguir en lo coloquial. Y eso para el tango. Obviamente, además un maragato. Claro. Además un maragato. Es un maragato de ley, claro, es un maragato. Y porque a mi mamá fue criada en la casa donde iba cada año a estrenar sus obras Canaro. Uh-huh. A mi mamá la criaron 5 tías. Teniendo su madre y su padre en Montevideo, bueno, cosas de aquella época. Y ese ritmo me pudo siempre, y dije, bueno, esto tiene que ser lo mío, hice esos sacrificios que el arte te pide, te exige, que hace que hoy por hoy las dificultades estaban comprendidas estaban desde el principio, estaban, digamos, comprendidas en el paquete. Yo no me voy a quejar porque tal cosa es difícil, porque arranqué para el arte. Eso ya lo sabía desde el principio. Uh-huh. Ningún padre le dice a un hijo, no seas cirujano, no seas abogado, sé caricaturista y enseña baile. O sea, lo difícil económicamente o lo que sea de ese tema, y enseña baile. O sea, lo difícil económicamente o lo que sea de ese tema, ya venía desde el vamos. Es curioso porque tanto... dentro de las artes plásticas haber elegido la caricatura, y dentro del mundo de la danza, del baile, haber elegido en Ginebra la salsa, el baile caribeño, el cubano, la música cubana, es curioso también, no es lo que más tradicional se elige. Es muy curioso, lo estaba pensando el otro día, y si a esto le añadimos que yo en la escritura lo que elegí es la poesía, uh-huh. vemos que en realidad elegí de un cierto modo cosas no marginales, pero quizá sí. menos vendibles, vamos uh-huh. a decir. Sí, sí. Y es cierto. No sé por qué, no me lo puedo plantear, una especie de pequeña rebeldía personal que me hizo elegir estas cosas. Lo que pasa es que vos, como caricaturistas del arte, no las elegís vos. Uh-huh. Son como que ellas, es un tópico, pero como que te eligen ellas. Uh-huh. Y que vos no tenés elección. Uh-huh. ¿Qué crees tú que hace que seas el profesor de baile más solicitado? ¿Qué es lo que se ve? Yo sabía, Jaime, yo sabía que al hacerme una entrevista a un artista iban a ver
iba a haber preguntas así buenísimas, ¿viste? Preguntas que tipo con la, llegan con la flecha al corazón. Porque esa es la pregunta que muchas veces me hice. Maestros de baile mejores que yo, no sé, 8 millones. Bailadores mejores que yo, uno por casa en cada barrio de Cuba. Pero yo pienso que es una especie de conjunto, es un algo que uno tiene, y en realidad yo no quiero saber qué es, porque me tengo la impresión, que esté acertado o no, que si yo digo, ah, es por esto, yo lo voy a perder carácter, con lo que se puede llamar también modestia aparte, carisma, con algo que yo no sé, prefiero ignorar lo que es. Y pero te digo, yo muchas veces me hice esa pregunta, incluso a veces pensé, digo, pero con respecto a otros grandes, es como una impostura, pero bueno, es así, tengo que aceptarlo. No, no, está muy bien, y uno piensa a veces cuando uno va de vacaciones a Brasil nomás, no demasiado lejos, sí, pero mucho más al Caribe, cuando se uno mira como uruguayo ese tono, ese carácter alegre que tienen, que sí, la música está, corre por sus venas, etcétera. Uno muchas veces dice, esta gente lleva la música, el baile en su sangre, inclusive tomando distancia, sí, de nosotros mismos, ¿no? Que tenemos otro estilo, mucho más lento, pausado, quizás más introvertido. Es verdad, es una gran verdad. No, digo, lo que pasa es que, por ejemplo, también lo que es la salsa en Uruguay, es como vos decís, así tal cual. Pero con el correr de los años ha incursionado bastante y hay muy muy buenos representantes, y ni que hablar de países que por ahí nos suenan raros con respecto a los ritmos caribeños. Si vos vas a Polonia, Serbia, Hungría, tenés bailadores increíbles. Se ha universalizado esto que yo le llamo el esperanto del cuerpo, porque vayas donde vayas, podés bailar, vamos a llamarlo salsa. ¿Cuál es el lugar más raro, exótico, en el cual enseñaste salsa? Mongolia, Bahrein, Alaska, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Ghana. ¿Y Burundi? ¿Qué público tenés en esos lugares? Y tengo público de bailar. O sea, yo, claro que las experiencias distan unas de otras y hay lugares con especificidades, pero yo podría tener detrás mío, vamos a decirlo de un cierto modo, la gente, yo no sé si es polaca, es serbia, es rusa. Los pasos son más o menos lo mismo, la gente tiene más o menos alegría, pero como que es un lenguaje corporal universal. Yo he tenido experiencias rarísimas que plasmé en una trilogía que escribí, pero en francés, puesto que vivo acá, pero es una editorial parisina que me la publicó, se llama El Mundo Alrededor de la Salsa, donde de esos 90 países por los cuales fui, de 40 más o menos, yo iba escribiendo y claro, experiencias muy, muy, muy personales, con cosas bien del lugar, no sé, en Mongolia una clase que empieza con 7 horas de retraso y está todo bien para todo el mundo, y cosas que vas sabiendo de la calle. En la calle, por ejemplo, 3 o 4 personas me picharon en la calle, hombres, ¿no? Uh-huh. Y yo le pregunté, después del tercero, que casi me arranca un hombro, digo, ¿pero qué le pasa a la gente acá? Dice, no, cuando ven que hay un extranjero, como el deporte nacional es la lucha, te provocan y si te peleas bien sos amigo por la vida. Dice, no, cuando ven que hay un extranjero, como el deporte nacional es la lucha, te provocan y si te peleas bien sos amigo por la vida, de por vida. O sea, cosas muy raras. Un bebé cuando nace tenés que decir que es feo. Si decir que es lindo, le das mala suerte. Entonces cuando nace el bebé, todo el mundo, ¡qué horrible! Y cosas así en el mundo entero. Islandia, no sé, cosas, me han invitado en lugares, recónditos lugares del orbe, sí, y cada uno tiene su, cada cual efectivamente tiene su cosita. Uh-huh. ¿Cómo crees que los uruguayos nos llevamos con el cuerpo? Bueno, es difícil, a mí siempre me resultó, Jaime, muy difícil hacer generalidades, y más fui por el mundo con esto de que en todos lados se cuecen habas, más difícil me resultó, pero creo que el uruguayo de por sí, como bien dijiste, han sido como teniendo la relación al cuerpo y a la danza, la más intrínseca, pero yo creo que nada mal dentro de todo. Si vos vas a las fiestas que hay, los bailes, fiestas, si hablamos de salsa, de bailes de pareja, yo creo que son muy concurridas, tienen mucho mucho auge.
hay muchas escuelas de baile en el Uruguay, muchas que tienen, la verdad, están llenas, o sea, con la cual la relación al cuerpo no está tan mal. Contame qué es Asomando por el Túnel. Qué bueno, muchas gracias por hablar de esto. Asomando por el Túnel es un libro que acabamos de publicar hace pocos meses con el escritor uruguayo Sebastián Cittadini, que ya tiene varios libros de fútbol, la segunda vuelta udulista, que vuelva a la celeste de antes. Y se nos ocurrió, como hacíamos trabajo, juntos en la revista Túnel, de Pedro Cribari, que el otro día, no sé, en la televisión lo llamé Pedro Figari. Y se nos ocurrió hacer un libro con unas 22, creo, caricaturas de jugadores uruguayos a lo largo de la historia y con textos, evidentemente, de Sebastián. Se llama Asomando por el Túnel, lo editó Túnel, y por eso también el juego de palabra de la canción, que el otro día supe que Asomando por el Túnel, que evidentemente es la canción de Jaime Ross, de ahí viene el esa canción la escribió Tinta Brava, Raúl, el flaco Raúl, que Castro, yo no lo sabía, sí, que Raúl lo tengo Castro. De amigo, que claro, que le hice la caricatura, y bueno, la verdad que vine a saber eso tarde. Entonces el libro está en venta en las mejores librerías. La verdad que es una maravilla, le quiero agradecer. Además, la gente de lo de Silverio me regaló un ejemplar del libro. Ah, qué bueno. Y lo pude tener allí. Escribar y es parroquiano frecuente a lo de Silverio. ¿Ah, sí? Sí, qué exactamente. Qué bueno. Y contame qué estás haciendo en estos momentos. Bueno, en estos momentos acabamos de terminar con mi tercer, vamos a decir, vamos a llamar mi tercer gorrito de letrista. Tengo la suerte de ser letrista de algunos de los mejores exponentes de la música cubana, los cantantes de los Bambán, o muchos más, ¿no es cierto? Y acabamos de terminar un álbum, se llama Reverencia, que está marchando bastante bien y le estamos dando promoción. Tengo pensado hacer en Buenos Aires una exposición de caricaturas de todos los campeones del mundo, o sea, del 78, 86 y los de ahora. Tengo la suerte de tener contactos directos, sin especie de amistad, ¿no?, con Tarantino, junto con el Museo de la Música de Varadero, allá en la provincia de Buenos Aires, sería para este año. Y con el baile tengo pensado ir a Venezuela, porque acaban de batir el récord mundial en Venezuela, Guinness Book de la mayor cantidad de parejas bailando salsa en Caracas. Yo fui el padrino de ese evento, pero aquí, desde Suiza, y ellos me quieren invitar ahora para dentro de unos meses, así que tengo la agenda cargadita. ¿Qué presencia tiene Uruguay en toda esa actividad que realizás? Yo, Uruguay, alguna vez dije que era mi abracadabra, mi ábrete sésamo, los llevo para todos lados. La gente no lo puede ver, pero claro, yo tengo acá en este momento, me estoy tocando un collar con Uruguay, lo tengo acá en el cuello siempre. Siempre llevo la bandera, mis clases por el mundo. Siempre les hablo del candombe, a pesar de estar enseñando bailes cubanos. Mi gran amigo, que en paz descanse, Dino, Gastón Ciarlo, tengo la suerte, él quería que yo publicara, él quería que mi caricatura estuviese en su disco, y así se pudo hacer, aunque fuese póstumo. Dino en una canción dice algo así como: dicen que sí, dicen que no, dicen que es primo del guaguancó, hablando del candombe, y el guaguancó es cubano. Entonces hay una relación intrínseca, y yo le entro por ahí, y de ahí hablo de Uruguay, y me voy por las ramas y termino, no sé, hablándole de Playa Ramírez. Siempre yo quiero ser un embajador, nada de oficial, pero me autoasigné ese papel. ¿Y cómo se ve ese Uruguay musical, ese Uruguay que además ha tenido un gran, tú lo decías, ha ido cambiando mucho el mundo del baile en el Uruguay? ¿Cómo se ve desde allá? Claro, desde allá, digamos que Uruguay se lo relaciona mucho en lo musical, se lo relaciona con el tango,
y por suerte, ¿no?, a la hora de hablar de tango, donde cada vez más se está diciendo el tango no tango argentino, sino tango rioplatense, y se le está dando al César lo que es del César. Se lo relaciona, lo del candombe todavía es un poco, no es tan sabido, no es tan, digamos, celebrado por el mundo lo del candombe. A Uruguay, evidentemente, lo enseguida lo relacionan con el fútbol. Lo primero que te dicen es Suárez y Cavani, es obvio. Pero lo de la música, van más por el lado del tango. Bien, y está muy bien, digamos, porque además, en definitiva, a veces desde aquí se siente que, bueno, de hecho, en algún momento estuvo como medio apagado toda la difusión que Uruguay debía hacer por compartir con Argentina el patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Y a veces desde para la difusión, no tanto del candombe, sino de toda la parte más carnavalera, la murga. Totalmente, y todo totalmente. Eso, ¿no? Pero totalmente, bueno, y está muy bien, claro, está muy bien, como vos decís, por fin, tengo ganas de decir. De todos modos, está bueno que el tango sea una seña de identidad, porque además también lo que nos ha pasado es que Argentina ha desarrollado muy bien toda su estrategia vinculada al tango. Claro. Y ahí nos lleva unos cuantos cuerpos de ventaja. Claro, y desde unas épocas bien bien tempranas, desde aquellas grabaciones de los años 40, desde ahí ya sacaba ventaja. Exacto. Y le ha servido mucho, y desde el punto de vista turístico, el ingreso por el tema de tango, supuesto. Y todo lo que hace en torno al tango es muy, muy importante, sin lugar a dudas. Por supuesto. Con lo cual, qué bueno que estén los maestros de tango que hay por el mundo, que también tiene puestos, por supuesto. Con lo cual, qué bueno que estén los maestros de tango que hay por el mundo, que también tiene un auge mundial, como la salsa. Qué bueno que estén haciendo cada vez más hincapié en el hecho de que acoplan a Argentina y Uruguay, y no solo maestros argentinos o uruguayos, pero maestros de tango que se ha difundido por el mundo y que son de otras nacionalidades, cada vez más dicen Argentina y Uruguay. Bien, eso no deja de ser una conquista que ha llevado su trabajo, pero bueno, son espacios que se van conquistando, ¿no? Y es importante eso. Por supuesto, exactamente. Bueno, ¿cuándo ese Uruguay que está permanentemente acompañándote te va a ver arriba de un escenario o con dibujos colgados en algún museo? Claro. Ya estuve hace unos 3-4 meses y pienso que de acá 5-6 meses voy a un poco más, también hacer esto en Argentina, como te dije. Y ahí ya yo quisiera llevar todas mis caricaturas de grandes jugadores de fútbol, de ayer y de hoy, los uruguayos, y ver si hay una exposición posible. Cada vez que voy al Uruguay, tengo la suerte que los medios se interesan mucho en mi trabajo y les agradezco a todos y sobre todo en este momento a ti. Y entonces siempre como que voy de canal en canal y diciendo un poco lo que estoy haciendo. Y doy clases también de salsa ya en la Escuela Salsa Casino de Charlie Mejiria, que saludo con efusión. Muy bien, Esteban, ha sido un gustazo conversar contigo, que sea la primera de varias, cuando estés por acá, cuando uno ande por allá, es decir, cruzarnos, y bueno, lo importante es eso, es tratar de que tengas tu sello personal, ya sea a través del baile, ya sea a través del dibujo, ya sea a través de la poesía. Con mucho gusto y muchísimas gracias por este espacio, Jaime. Por favor, que pases muy bien, Esteban Isnardi. Por favor, que pases muy bien, Esteban Isnardi. El maestro ahora se va con la música también, con este homenaje que le realizaron. Un gran abrazo, Esteban. Abrazo. El maestro va a bailar, es un sencillo.